Antes de que termine el año, el Estado habrá digitalizado cuatro millones de actas de nacimiento para que los poblanos podamos descargar en cualquier parte del mundo este importante documento. De acuerdo con el director del registro civil, Manuel Valentín Carmona, de la mano con las áreas de innovación tecnológica, Trabajan a marchas forzadas para hacer realidad la digitalización de trámites con sus respectivos candados para evitar delitos como el robo de identidad. Esa eh, información está encriptada. De hecho, el uso de herramientas tecnológicas... Eh, va a, a limitar totalmente la posibilidad de actos de corrupción porque eh, la información queda encriptada y solamente personal autorizado tendrá acceso a, a abrir esa bóveda informática para acceder a, a la información o, o a la modificación. El principal objetivo es garantizar que todos los trámites del registro civil sean sencillos para que cualquier persona pueda realizarlos y acabar con las enormes filas que hasta antes de esta administración existían en las oficinas. Incluso detalló que en las 32 regiones del estado también están habilitando mesas receptoras para que los habitantes sean orientados sobre los trámites que realiza el registro civil y no tengan que trasladarse a la ciudad capital. A través de este acuerdo de desconcentración, lo que estamos haciendo es abrir mesas receptoras en 32 regiones del Estado, para lo cual la persona que viva en la Sierra Negra, la persona que vive en la Sierra Norte, en la Sierra Nororiental, en cualquier parte del Estado, tenga cerca de su domicilio una mesa donde pueda acudir a realizar este, este trámite, pueda ser atendido, asesorado, orientado, recepcionado el trámite. Finalmente, adelantó que prohibirán a los denominados gestores o coyotes e impedirán que mujeres y hombres lleven a cabo este tipo de prácticas en el registro civil que fomentan la corrupción, pues los trámites deben ser realizados por los directamente interesados.